Todo ocurrió cuando estaba en su puesto vendiendo comida. María fue atacada por abejas. A una señora, creo que es vendedora de acá, una señora que vende comida, le había picado, ¿no?, las abejas. Y... ¿Quién sería la afectada en esta oportunidad? A ver, acá lo tengo el nombre de la señora, es la señora María Justina Cabrera Gallardo, de 67 años. ¿Otras personas se han visto afectadas acá? No, solamente esa persona. La víctima fue trasladada al Centro de Salud de Casa Grande, donde recibió las atenciones debidas para evitar alguna complicación. Lo que hemos hecho nosotros es trasladarla nada más a la posta. ¿Es de gravedad las picaduras? No, son picaduras leves. El panal de abejas se encuentra en uno de los ficus, desde donde revolotean asustando a los comerciantes de esa zona. Y bueno, y esto de acá se tomará medidas más tarde, porque como ahorita la gente está transitando y la escuela que hay al costado no se puede hacer nada porque les vaya a picar a los niños, todo eso, ¿no? Para evitar más incidentes, el municipio ha dispuesto trabajos para ahuyentar las abejas en horas de la noche. ¿Cuáles son las medidas a las que usted hace referencia que van a realizar en horas de la noche? Se va a tomar, creo que lo van a quemar en la noche. Más tarde ya tendrá que tomarse otras medidas, ¿no? Quemarse o tumbarle, ¿no? O sea, con humo más que todo, ¿no? Porque al humo lo tienen miedo las abejas. ¿Qué área de la municipalidad se va a encargar de ello? Claro, es serenado con el área de ambiental, ¿no? Área de ambiente, del medio ambiente vendrán pues más tarde. Esta mujer salvó de milagro de un feroz ataque. Sin embargo, este panal de abejas es un real peligro para los transeúntes, estudiantes y comerciantes de alrededor.